¡Holi, holi! Bienvenidos un día más. Ay, estoy muy nerviosa, ¿vale? Porque es otra nueva colaboración de New Craft Day. Y lo primero que os quiero decir es que, gracias a vuestro apoyo, ya sabéis que he colaborado varias veces con ellos, me han dado un código de descuento para vosotros del 10% en la web. El código es misanila10, tiene mayúsculas, tiene minúsculas y los números, así que os lo dejo en la cajita de información. Muchísimas, muchísimas gracias a New Craft Day por haberme ofrecido este código de descuento. Es un descuento, no es de afiliado, no me llevo nada, simplemente vosotros podéis gastar menos dinero. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias y vamos a abrir el paquete. Estoy muy nerviosa porque aquí vienen cosas muy interesantes, ¿vale? Vamos a abrirlo. Vale. Vamos a sacar primero lo que no es tan interesante, por así decirlo, que es muy interesante también. Y luego tengo aquí un producto que es lo último que voy a enseñar porque es muy, 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 muy interesante. Y he visto que desde que yo lo pedí han añadido cosas nuevas, ¿vale? Lo primero que voy a abrir va a ser esto. Esto va muy relacionado con un producto que me enviaron la última vez, que solo habéis visto por Instagram, ¿vale? Esto es una corona, tipo corona de Adviento, ¿vale? Pero no es una corona de Adviento, sino que es una corona de mariposas. ¡Son mariposas! Ya está, yo ya no puedo. ¡Ah! Me encanta. Vale, la corona va así, ¿vale? Tiene aquí los dos agujeritos, no sé si los estáis viendo. Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces iría así, colgada. A ver, que se me, que lo he intentado doblar y se me ha ido un poco. Me encanta. Es que es preciosa. Vale, es parcial, como podemos ver. Voy a levantar un poco el plástico para que veamos bien los símbolos, ¿vale? Como veis, el pegamento está donde van los símbolos. Y bueno, pues hay un poquito de exceso alrededor, pero por lo demás solo está donde están los símbolos, ¿vale? Ahí lo podemos ver, que con el brillo pues se ve. Donde brilla hay pegamento, donde no brilla no hay pegamento. Es preciosa, ha llegado en perfecto estado. Vamos a ver los diamantes. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Ay! Es que yo estoy con este paquete muy ilusionada, muy, muy ilusionada. Vale, lo primero que tenemos es el toolkit, que viene con boli, cera, bandeja verde y la cadena, ¿vale? Voy a intentar no perder nada, ¿vale? Por un lado tenemos la cadena, que viene con mosquetones de estos de cierre, ¿vale? Que irían con estas arandelitas, que bueno, esto lo abrimos, ponemos acabé por fin. Ponemos esto en los agujeritos de aquí, o sea, ¿sí? Y luego ya podemos conectar la cadena, ¿vale? Vienen tres, o sea que tenemos una de repuesto, yo que tiendo a lanzar las cosas por los aires, así que vienen tres, genial. Voy a guardarlo todo, las arandelitas, la cadena, el toolkit. Y bueno, aquí tenemos la prefoto, por así decirlo, que es la que veríamos en la web, que sería con todo ya colocado. La verdad es que queda súper bonito. Tengo ganas de ver estos diamantes gigantes, que son lágrimas rojas. Creo que son lágrimas rojas. Así que vamos a ver los diamantes. No sé cuántos colores tendrá. Me imagino que vendrá etiquetado en las propias bolsas. Por ahora, a ver, veo números. A ver. Veo números del 1 al 8, al 9, porque aquí hay un 9. Luego veo A, B, C, D. Así que me imagino que serán 9, 10, 11, 12, 13 colores. Creo, ¿vale? Creo que van a ser 13 colores. ¿Vale? Aquí tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sí, 13 colores. Vamos a verlos un poco, ¿vale? Tenemos verde, no tiene código cristal, no pasa nada. Transparente, que sería el código 001, que es así como lo sé. Rojo, un rosa precioso, turquesilla. Un verde aún más oscuro. Estos verdes navidad, que son verdes súper oscuros, me encantan. Acá, un segundo. Acá, por favor.
Es lo que tiene tener gatos, ¿vale? Un rosita, naranja, azul, mini lágrimas, bueno, mini lágrimas no, que son medianas, en rojo. Qué bonitas. Las lágrimas grandotas rojas, preciosas, son únicas. Es que me encantan. Tenemos estas lágrimas moradas con acabado AB, acabado iridiscente. Qué bonitas. Siempre se pone todo del revés cuando lo quieres enseñar. Pues sí. Mirad, es que aquí se ven, son súper bonitas. Y los redonditos que tanto me gustan, que son facetados, con ese acabado AB encima, iridiscente. No sé si veis los cambios de color. Muy bonito. ¡Ay! Me encanta. Tenía ganas de coger una, pero me daba cosa. Y cuando en la última colaboración me enviaron ellos uno de estos tipos de este tipo de productos, dije, pues en la siguiente es la mía, cojo alguno. Porque tenía un poco de miedo de cómo fuese la calidad. Pero está genial. El material, no sé qué material es esto, parece plástico. Parece plástico y plástico duro. ¿Veis el sonido? Parece plástico. Y está duro, duro, o sea que es resistente. Me imagino que esto resistirá muy bien una vez lo tenga terminado y colgado. Estaba buscándole otra vez el sentido, va así. ¡Es preciosa! 6 minutos y solo he hablado de un producto. Pero es que es maravilloso, es precioso. Voy a meterlo en su envase. Porque va... ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué ganas! ¡Qué ganas de trabajar en ello! ¡Ay! Vale. Siguiente productito, por cierto, esto lo estáis viendo de domingo, el domingo de la semana que viene tendremos la reseña de algunos de estos productos, o todos. Vale, siguiente productito también es de diamantes especiales, y en este caso quería traer esto, porque en su momento hice uno que no es que sea muy similar, pero traía unos diamantes similares, y llamó muchísimo la atención, el problema es que pasó a estar out of stock rápidamente. Pero bueno, este es otro pavo. Y ya estamos viendo que trae diamantes muy grandes. Es un pavo parcial de diamantes especiales, ¿vale? 30x40, que será 25x35 probablemente. Es muy bonito. Porque es muy muy bonito. El pavo está prácticamente entero tiene diamantes, o sea que la cobertura va a ser muy buena. Y bueno, pues el fondo sí que es parcial, tiene este acabado como de acuarela, súper bonito. Estos son marquitas del fondo, ¿vale? No son manchas, que lo he mirado. Son marquitas del fondo. ¡Qué bonito es! No me digáis que no es bonito. Es precioso. Ahora bien, quería enseñaros sobre todo este tipo de diamantes. Y vamos a verlos. Ah, mirad, este trae bolsitas. ¿Qué trae? 4 bolsitas. Bueno, pero trae bolsitas, mejor. Y nada, pues bandeja, boli, cera rosa y bolsitas. Voy a dejarlo por aquí. Vamos a ver los diamantes, que todavía no vemos los gigantes. Quiero saber si son los que pienso. ¡Oh! Lo son. Lo son. Pero bueno, vamos a empezar por el 1. No tiene código cristal esta vez, no pasa nada. Vamos, perdón. Tenemos amarillos, verdes. Qué diferente la gama cromática del anterior, ¿eh? Azules, otro tono de azul, precioso. Tenemos el diamante cristal 001. Esto, no sé si identificarlo como marrón o rojo, pero es muy bonito. Tenemos aquí las lágrimas azules tornasonadas, qué bonitas son. Y estos diamantes que a mí me parecen súper especiales, que son los diamantes, vamos a abrirlos. Estos diamantes son súper especiales, voy a sacar una bolsita, ¿vale? Porque quiero abrirlos y enseñarlos. Son súper especiales, es que esos diamantes son preciosos, maravillosos, son un diamante gigante. Gigante, bueno, en este caso no es tan gigante, pero es un diamante grande que tiene, aparte de... Es que esto es muy fácil de identificar en el lienzo, ¿vale? Aparte de tener la forma de lágrima grande, dentro
tiene otra lágrima más pequeña. Es que no quiero dejarlos todos en la bandeja. Tiene otra lágrima más pequeña que hace el efecto de que sea como dos diamantes mezclados. O a mí personalmente es lo que me parece, mirad. No me digáis que no es un diamante súper especial, único, tiene ese relieve. Son preciosos estos diamantes. Es que necesito estos diamantes en muchas cosas. O sea, son geniales. Yo creo que no solo para el pavo, sino para hacer flores, para hacer muchísimas cosas. Este diamante es tan especial. No sé, decidme vosotras, ¿vale? Pero a mí me parece un diamante súper, súper especial. Y creo que va a quedar genial. Tengo muchísimas ganas de hacer este lienzo. Así que sí. Sin duda alguna, vamos, que si haré este lienzo y que os lo intentaré traer lo antes posible. Es que este me parece precioso. Pero precioso, precioso. No sé, creo que conocéis un poco mi estilo, ¿no? Mi estilo es muy random. Yo hago de todo. Si me gusta, lo hago. Entonces, es muy random lo que yo enseño. Vamos a sacar el último producto de esta colaboración, que también me tiene súper emocionada. Y quiero enseñarlo ya. Porque, madre mía, qué lío tenemos para enmarcar cuadros, ¿verdad? Esto es un mecanismo de enmarcado, el cual justo cuando estaba eligiendo los productos resulta que lo estaban añadiendo a la web. Así que tenía que tenerlo. Vamos a intentar, bueno, por aquí hay un hilo, que nada, es un hilo de la costura. A ver, el palo va por aquí, ¿vale? Un segundo, estoy montándolo, ¿vale? El palo va por aquí, ¿por qué lo sé? Porque aquí está el, lo de meter el lienzo, ¿vale? Entonces, el palo va por ahí, luego tenemos un lazo para poner en el palo. Que lo voy a poner aquí cutremente en un segundo, ¿vale? Cutremente, pero luego lo pondré bien, ¿vale? Cuando lo vaya a usar. Cutremente lo voy a poner así, ¿vale? Y luego tenemos esto, que tiene aquí unos agujerillos, ¿vale? Que no los veis muy bien. Ahí lo veis, ¿veis que hay un agujerillo? Y eso es para poner aquí los tisel estos. Los... Es que me va a costar... Si quiero que se vea en cámara, me va a costar. Bueno, esto es para poner aquí los... Los pompones, los flecos, ¿vale? Por un lado pondríamos uno y por el otro lado pondríamos el otro. Voy a intentar volver a ponerlo, poner el otro. ¡Tará! No me digáis que no es súper molón. Entonces, aquí dentro nos entra, creo que este es el de 30x30, es decir, esto debe ser de 25x25. Es para los lienzos de pequeños, ¿vale? Cuadrados. Pero no solo lo han sacado de este tamaño, lo tienen de este, de 30x40, creo que de 40x50. Los tienen ya de un montón de tamaños, porque están metiendo muchos tamaños. Tienen colores, yo lo cogí en negro porque me parece el más sutil. No era nada caro, no recuerdo el precio, un segundo. Porque yo creo que lo apunté, ¿vale? $5, que serían 4 euros y pico. Y si encima le metemos un 10% de descuento, mirad en cuánto se queda. O sea, es que me parece... la solución, y es que aquí metes el lienzo, es que no tengo ningún lienzo 30x30 a mano ahora mismo. Tú metes ahora el lienzo ahí dentro, a ver. Evidentemente no es un lienzo, ¿vale? Pero tú metes aquí el lienzo, te cansas, lo quitas y pones otro y es maravilloso, no sé. Creo que se me nota en la voz que este unboxing, estoy súper emocionada.
este unboxing, estoy muy emocionada con estos productos. Sobre todo con el frame, el marco. Es que es la forma más cómoda de marcar. Es que tú metes el lienzo y luego lo sacas y pones otro y es maravilloso. Que te cansas, lo cambias de sitio. Que lo quieres guardar, pues nada, lo cierras, lo quitas, lo guardas y a otra cosa es mariposa. Es, no sé, estoy muy emocionada. Me pareció una cosa súper útil. De hecho, pedí uno en la colaboración con la intención de verlo y ver cómo era y tal. No sabía lo que esperarme, ¿no? Entonces me dije, bueno, pido solo uno, lo pruebo y bueno, es que New Craft Day me está dando una calidad que me gusta mucho a un precio que me encanta. Sí que es verdad que como todo, pues puede tener sus más y sus menos, podemos encontrar productos mejores o peores, pero por ahora, lo que yo he probado me ha gustado. Lo habéis visto en el canal. Habéis visto la realidad de lo que yo he enseñado, porque yo os lo enseño y es la realidad. Y aparte de eso, yo misma estoy mirando para hacer un pedido propio. O sea, un pedido pagándolo con mi propio dinero. Y si lo estoy mirando, os aseguro que es porque me parece que la calidad está bien. ¿Y por qué he pedido este entonces? Porque igual me pido más. Pero igual me pido más con mi propio dinero, ¿vale? Y esto es una realidad como una casa, yo siempre os lo digo, no miento. Me gusta ser sincera, honesta, cuando algo me gusta y cuando algo no me gusta. Pero es que este tipo de marcos me parece una auténtica novedad. No es el marco magnético, no es el marco, no es una enmarcación clásica, es algo diferente que la verdad que me ha gustado mucho y lo tienen en muchísimos colores. Muchísimas gracias New Craft Day por estos productos, estoy en la gloria, vamos, me encantan. Y nada, la semana que viene no solo veremos lienzos terminados, al menos uno de ellos, sino que también veremos esto con un lienzo. Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a ver un poco en plano general qué es lo que he pedido. Tenemos el pavo, la corona y el marco. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos en la próxima. Adiós.